El operador del programa de alimentación escolar PAE, Unión Temporal, Alimentar Arauca 2019, informa a los acudientes de los estudiantes focalizados en el programa que nos encontramos en la etapa de alistamiento para, a partir del 27 de abril, entregar los kits de las raciones para preparar en casa. Estas se entregarán en la sede principal de cada centro educativo de su municipio. Reclame su kit entre las 8 de la mañana y las 12 del mediodía, de acuerdo al pico y cédula del acudiente, que deberá presentar su documento de identidad y el del beneficiario. En la Unión Temporal Alimentar Arauca 2019, atendemos a nuestros estudiantes con un PAE en casa. Gobierno Departamental, construyendo futuro. Desde la Secretaría de Educación, Cultura, Recreación y Deporte, durante estos 100 días de gobierno de la Administración Así Todos Ganamos, nos hemos preocupado por garantizar la permanencia de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes en las diferentes instituciones públicas del municipio de Arauca con la estrategia de alimentación y transporte escolar. Desde el área de Deporte y Recreación, en estos 100 días de gestión de la Administración Municipal, hemos gestionado recursos de orden nacional para la construcción de un escenario deportivo en pro del beneficio del deporte en el municipio de Arauca. Desde el área de cultura, en estos 100 primeros días de administración, se hizo el nuevo Consejo Municipal de Cultura, donde cambió el 99%, tan solo 1% renovó este periodo de administración. Y también ante el ente nacional como el Ministerio de Cultura, Ministerio de Hacienda y Presidencia, hemos gestionado recursos nacionales para el complejo cultural, donde se contará biblioteca, museo, casa de la cultura y parque temático para el municipio de Arauca. Desde la Oficina de Comunicaciones, nuestro objetivo a través de la estrategia que estamos implementando es acercar la comunidad a la administración. El registro de información y diálogo de esta oficina durante los primeros 100 días del gobierno Así Todos Ganamos se basa en contenidos a través de las diferentes redes y canales de comunicación, mostrando lo que se ha realizado, se hace y está por hacerse desde el despacho del señor alcalde y las diferentes secretarías. Desde el despacho del señor alcalde se ha procurado la atención a la comunidad araucana, tanto del área urbana como rural, articulando de manera óptima esta actividad con las múltiples funciones de nuestro alcalde, dentro de las cuales se resalta la gestión que ha realizado a nivel nacional. Desde la Secretaría de Salud llevamos a cabo el seguimiento a dos programas, que es el área de aseguramiento y el área de salud pública. En el área de aseguramiento realizamos acciones de control a algunos procesos, como es realizar el registro presupuestal para la vigencia 2020. Esto para dar cumplimiento a la cobertura y afiliación del 100% de la población al régimen subsidiado. Además de eso, estamos realizando depuración de bases de datos, auditorías a las EAPBs o EPS que se encuentran en nuestro municipio, y además de eso estamos realizando jornadas de afiliación para llegar a dar una cobertura 100% de afiliación al régimen subsidiado y contributivo. En el área de salud pública estamos realizando acciones para darle de los lineamientos que presenta la resolución 518 del 2015, donde nos dice que debemos realizar acciones para llevar a cabo la contratación de procesos para el apoyo al proyecto de salud pública. Esto es la autoridad sanitaria, por lo cual hemos realizado contratación con los proyectos de programa ampliado de inmunizaciones, población vulnerable, salud sexual y reproductiva, derechos sexuales, salud mental, y además de eso se han realizado acciones para la pandemia que en estos momentos tenemos en nuestro país, que es el COVID-19. En este proceso, nuestro personal de salud, que es el personal de vigilancia epidemiológica, está realizando trabajos como es el estudio de campo para todos los pacientes que presenten como sospechosos de la enfermedad y todos los contactos que estén alrededor de estos pacientes. Además de esto se ha hecho una jornada de promoción y educación para COVID a través de afiches, a través de perifoneos y un programa de desinfección que se ha llevado en nuestro municipio.